Hola seres, ¿cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos a un nuevo Chicos, el día de hoy llega la tercera parte de una serie aquí en mi canal que yo pensé que iba a terminar cuando grabé la segunda parte, pero no, ya casi, o creo que ya lleva un año desde que grabé ese video. Aquí seguimos con una tercera ola. Estas son recomendaciones BL para la cuarentena, parte 3, después de casi un año de grabar la segunda parte. Ok, ¿en qué consiste este video? Yo te daré algunas recomendaciones para que tú veas en lo que resta de la cuarentena. Espero que esta vez sí sea la última parte. Y se divide en tres fases. La primera fase es series cortas. Te daré dos títulos de series cortitas para ver de una sola sentada, literal. Está la segunda, que es series un poquito más largas o que tienen los números necesarios de capítulos. Y la tercera, que son series un poquito más extensas, un poquito más largas. Te las puedas echar de maratón unas 5, 8, 10 horas, maybe. Quiero recalcar que esta vez nos fuimos más internacionalmente y no solo mencionaré series tailandesas, sino que tenemos series de Taiwán, de Corea y también de Japón. Así que acompáñame, ponte tu mascarilla porque estas son recomendaciones BL para la cuarentena, parte 3. Y recuerda, si tienes la posibilidad de poder vacunarte, hazlo. Confiemos en la ciencia para que esto pronto termine. Vamos con el video. Comenzamos con las series cortas, que es nuestra primera sección, y arrancamos con You Make Me Dance. Esta historia nos cuenta la vida de Shion, un bailarín que su madre lo abandonó con muchas deudas. Es cuando aparece Hong Shion, el cobrador del banco que está dispuesto a que Shion le pague todo lo que debe a esta institución. Shion pretende ser escogido como el bailarín del próximo acto teatral de su universidad para así poder pagar la deuda que su madre le ha dejado. Ho Shion, viendo que este chico está muy esperanzado y siguiendo sus sueños, decide apoyarlo para que juntos logre Shiwon por fin completar el dinero y pagar su deuda. ¿Qué les puedo decir de You Make Me Dance? Para mí es de los mejores dramas coreanos. De verdad tiene una producción muy buena. La historia es muy bonita. Quisiera ver una continuación que dudo que exista, pero abordar un poco más el tema de su madre porque siento que tiene mucho trasfondo interesante. Ambos protagonistas van creciendo junto a la historia y de verdad se siente una transformación muy buena desde el primer capítulo y el último. Y lo mejor de esto es que son capítulos muy cortitos que incluso si puedes pagar el Viki, está en formato película para que la veas de corrido. Así que esta recomendación es You Make Me Dance. Nos quedamos en Corea porque ahora tenemos Color Rush como la segunda recomendación de esta primera parte. Tenemos a Jungwoo, un chico con problemas neurológicos en un universo en donde existen personas que no pueden distinguir los colores. Junto a esto, hay personas que logran que estos individuos puedan ver el color del mundo, pero muchas ocasiones las personas logran traumarse con estos chicos a tal extremo de que los secuestran e incluso cosas peores. Jungwoo decide empezar desde cero en una nueva escuela donde conoce a Yuhan, un chico que también estudia ahí y que quiere lograr ser un idol. Ambos se conectan automáticamente y Jungwoo se da cuenta que Yuhan es su prove. Eso quiere decir que con su ayuda puede ver los colores del mundo. Pero eso también le preocupa, porque su madre, que era exactamente igual que él, desapareció años atrás por este mismo problema. ¿Qué les puedo decir? Esta serie me gusta demasiado. Apenas la volví a ver y seguí enamorado de ella. No he podido ver la película, pero le tengo muchas ganas porque sé que es complementaria a la historia y que tiene cosas que la serie no te muestra. De esta sí creo que va a haber una segunda parte. Y es que Color Rush logra lo que muy pocas series han conseguido.
innovar y mantener al espectador al borde del suspenso, porque hay cosas que podrían parecer inocentes, pero no lo son, y eso que a nuestro protagonista le preocupa, y ver cómo ambos van creciendo y van confiando uno de otro es lo que logra esta serie ser una de mis favoritas, y por eso te la recomiendo en esta sección de series cortas. Ahora nos vamos de Corea a Japón, en donde tenemos a Cherry Magic, que va a abrir esta segunda categoría, que son series, digamos que normales en un rango de episodios y duración. Cherry Magic nos cuenta la vida de Adachi, un chico de 30 años que en su cumpleaños se da cuenta de que ha adquirido un poder mágico, que es leer los pensamientos de otras personas con tan solo tocarlos. Pero ¿por qué tiene este nuevo don? Y es que existe una leyenda que si una persona llega a los 30 años siendo virgen, lo adquiere automáticamente. Es cuando se da cuenta que su compañero de trabajo, el inigualable, exitoso y encantador Kurosawa, que es de los más queridos dentro de su trabajo, está posiblemente enamorado de él. Pero ¿qué podrá hacer Adachi ante este secreto que solamente él y Kurosawa saben? ¿Qué les puedo decir, chicos? Tengo un video donde les doy 5 razones para ver Cherry Magic. Tengo otro video en donde les menciono que esta serie fue mi top 3 de las favoritas de 2020. Se las vuelvo a recomendar porque de verdad creo yo que Cherry Magic es una obra de arte muy bonita. Hasta la fecha sigue siendo la mejor comedia romántica que he visto y siempre de los siempre se las voy a recomendar. Tenemos otra serie que es de Taiwán, que esta es la segunda recomendación de series normales, y es Beloved in House. Esta serie no se las comenté cuando terminé de verla, no haré un video específico, pero quiero decir que es una serie que me gustó demasiado, en concreto porque Aaron, este actor que participó en la primera historia de History, regresa a la pantalla tras un trágico accidente que tuvo hace algunos años. Beloved in House nos cuenta la vida de Shili, un trabajador en una joyería o en un lugar donde arman la joyería, pero que está en quiebra. No solo él, me refiero al lugar. Y es cuando llega Shin Yu Shen, el nuevo jefe que ha tomado las riendas de esta joyería para transformarla completamente. Sin embargo, ambos quedarán en conflicto, ya que unos amigos de Shin Lee, que son trabajadores de la empresa, están enamorados. Pero la única regla del nuevo jefe es la siguiente: no puede haber relaciones amorosas entre trabajadores de la empresa. Y es cuando Shin Lee dice que no, que eso no puede suceder porque uno no puede controlar sus sentimientos. Y así comenzará un enemies to love entre este trabajador y el dueño de esta empresa, que sinceramente está muy bien hecho. Es una serie muy buena, es un drama taiwanés, que sinceramente los puntos importantes de esta serie es superar amores del pasado y darte la oportunidad de poder volver a enamorarte. Ambos protagonistas comienzan muy confundidos y por más fuerte que los veamos, poco a poco van aprendiendo lecciones de la vida que hacen que ambos vuelvan a reconsiderar sus ideales y a considerar si es realmente importante enamorarse o no. Fue una serie que me gustó mucho y que si les podría dar un puntaje, le daría 4 estrellas en estos momentos. Con esta serie cierro las recomendaciones número 2 de series normalitas para ver esta cuarentena. Vamos con la última parte, que es series un poco más largas, un poco más extensas. Y quiero arrancar con Manner of Death. Ahora sí, nos regresamos a Tailandia con este drama de suspenso, que sinceramente siento que es una serie muy poco valorada. Creo que merece más reconocimiento porque tenemos el tan esperado regreso del Max Tool en una serie completamente nueva, con un concepto BL muy fresco y que te deja con mucha intriga. Esta serie nos cuenta la vida de Bon, un doctor que llega a una aldea tailandesa para, digamos, comenzar con un nuevo trabajo,
y es cuando se da cuenta que su mejor amiga de la infancia, Jan, acaba de suicidarse. O lo que aparentemente es eso, ya que él, siendo un médico forense, se da cuenta que el posible suicidio es un asesinato. Y pone en jaque a Tan, el novio de la víctima y el principal sospechoso. Sin embargo, Tan le rogará al doctor Bond que él no es el asesino y que detrás de este crimen hay un sistema mafioso que esconde secretos muy oscuros. Chicos, de verdad, Minute of Death, ya también les tengo un video de 5 razones para que la vean. Es una serie, sí, algo larga, con un número de capítulos algo extensos, que son 16, un poco más de lo que normalmente son. Pero se las recomiendo ampliamente. Para mí es de las mejores series BL, no solamente de este año, sino en general. Y pasamos a la última serie de esta sección, que es We Best Love. De Tailandia nos regresamos a Taiwán con esta serie que se divide en 2 partes. Tenemos We Best Love Number 1 For You y We Best Love Number 2 Mr. Fighting. Ambas series nos cuentan la vida de 2 protagonistas, que es Su Shi Di y Gao Shi Di. 2 chicos que desde pequeños han sido muy competidores uno de otro. Sin embargo, al conocerse un poco más, se darán cuenta que quizás esa competencia que tienen entre ellos se transforme a algo más de sentimientos. En la primera parte tenemos un ámbito estudiantil, mientras que la segunda parte está ambientada en un contexto más laboral y de trabajo. Ambas partes son muy buenas porque vemos el crecimiento de ambos personajes, y no solo de ellos, sino de su entorno en general. El entorno de los secundarios, el entorno de padres, amigos y todo eso. Y al final de cuentas es ese mismo contexto el que hace a los personajes que crezcan más y que logren superar obstáculos o barreras que se interponían entre ellos. Es una serie muy buena y creo, hasta donde tengo entendido, la pueden seguir viendo de forma gratis en WeTV y se las recomiendo. Son 2 partes que van a disfrutar demasiado. Es una de las mejores sorpresas que nos ha dado 2021 y se las recomiendo ampliamente. Así que cerrando con broche de oro, tenemos We Best Love, Number 1, For You y Number 2, Mr. Fighting. Y pues sí, sweeties, hasta aquí el video de hoy con recomendaciones BL para la cuarentena, parte 3. Déjame tú en los comentarios 3 series BL que les recomiendes a la audiencia. No olvides suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo video y darle pulgar arriba. Sígueme en mi Twitter, en mi Instagram y mi TikTok, @JesusPliego, y en mi tienda de Instagram, @shinestore.kpop. Sweeties, fue un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.